Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me doy cuenta que hace mucho tiempo no muestro mi cara en los videos. No sé si me extrañan. De momento vamos a estar así. Hay gente que me ha comentado eso, por eso es lo que estoy hablando sobre ese tema. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente. La verdad que he recibido cientos de comentarios pidiendo, pues yo pedí ayuda sobre este tomate y la verdad no pensé que iba a tener tantos comentarios de tanta gente tan experta con experiencia propia. Me han ayudado muchísimo. Muchos me han dicho que esto se come en ensaladas, ¿ya? Otros me han dicho que se come, que es un rico, una rica mezcla con rocoto y ají, que es lo mejor de lo mejor. Bueno, yo no soy tan amante del ají. Y pues otros me han dicho que también se toma mezclado y licuado con miel. Toda una locura, la verdad. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios sobre el tomate de árbol. Ahora voy a hacer lo mismo para el pepino. Yo he estado viendo en algunos videos ya de huertos. Este es el pepino fruta, ya, no es el pepinillo que es verdura, ojo, este es el pepino. He estado viendo que por acá le colocan como carrizo, ya, carrizo, para que esto pues tenga más consistencia, ya que el fruto del pepino es así, es enorme. Cada fruto llegan a pesar casi 800, 900, a veces hasta 1000 gramos, o sea, un kilo. Y pues esto, yo supongo que esto se va a asentar, se va a asentar fuertemente. Se le ha aplicado a este, ya, para culminar el tema anterior, cómo se debe darle pues la fuerza, ¿no?, al pepino. Yo sé que hay mucha gente aquí experta en cultivo de pepino, que siembran pepino, que se dedican a la exportación de pepino por toneladas. Así que pido ayuda, si me pueden ayudar, pues. Y el otro tema sería, pues, ¿en qué momento se debe sacar los brotes ya para resembrar? Ya que a mí me gustaría llenar toda esta parte de pepino, ya que es un fruto muy, muy rico. Y lo otro, pues, ya como les digo, ¿a qué edad, pues, puedo sacar los brotes, no? Para volver a resembrar, como el camote, por ejemplo, ¿no? Que se corta y se saca. Lo otro, comentarles que solamente he aplicado cobre penta hidratado, ya se le ha aplicado, pero porque habían unos gusanitos que se los estaban comiendo. Miren, ve, todos esos huequitos que hay es que eran de los gusanitos. Ahora, como ven, ya está limpio, está cicatrizando esos cortecitos, está mucho mejor la planta, pero ha quedado así con esos huequitos. Entonces no sé si he hecho bien o no en aplicar cobre penta hidratado. Ya simplemente una pasada se le ha dado. A mi criterio, pues ha contrarrestado un poco, ha ayudado un poquito, ¿no? Y también decirles que pues ya empezó con algunas que otras botoncitos florales. Miren por acá. Miren ahí. Solamente tengo esta recta de pepino, ¿ya? Serán unos 5 metros más o menos. Pero la idea es meterle desde la punta de este arbolito. Aquí falta rellenar, aquí también, todo hasta aquí, hasta el fondo. Esta es papa, ya va a salir. Esta es papa y ya se va a cosechar, entonces va a quedar como 3 metros más. Todo esto como para poder llenar de pepino. Ahí está mi hermano y mi papá revisando. Él también tiene conocimiento de pitahaya. Y también él es el que atiende muchas veces también los WhatsApps. Están revisando ahorita las plagas, cómo mejorar algunas técnicas en pitahaya. Ya se vienen seguramente nuevas novedades. Eso ha sido por parte de este video. Muchas gracias por estar viéndolos y también comentando, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao.